Va a estar buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Para que no se lo pierdan. Así es. Ya está mi Rami aquí con nosotros. ¿Cómo estás, mi Rami? Pues ya con ganas de hacerlos engordar, chicos. Ya saben que me gusta darles pipirín acá. ¿Qué? Santo Cristo bendito, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues les traigo un platillo bien mexicano, aprovechando que ya casi son las fechas patrias. Y bueno, ¿qué les parece si vemos cómo se prepara un pipián verde? Estamos a una semana. Vamos a ver. Familia, como ya saben, estamos casi en las fechas patrias, así que ahí les voy una receta bien mexicana, un pipián verde. Apúntele porque ahí le van los ingredientes. Necesitamos un pollo entero, canela en polvo, clavo en polvo, ajo, manteca de cerdo, sal, pimienta negra, pepita de calabaza, chile serrano, ajonjolí, cebolla blanca, almendras fileteadas, orégano, hierbas finas, tomate verde, chile poblano, cilantro, perejil, epazote y lechuga. Ah, y por cierto, hay que poner a hervir las ollas de barro para que quede, mire, bien rico. El primer paso de esta deliciosa receta es poner a cocer el tomate verde. Esto es aproximadamente medio kilo. Está, vamos a ponerlos. Vamos a ponerle también chile serrano, ya depende del picor que usted quiera. Ya que tenemos el tomate verde y el chile serrano cociéndose, vamos a filetear el pollo para ponerlo a cocer también. Entonces lo agarramos. Esto es importante que lo dejen cociendo con la piel para que le dé mucho sabor. Los agarramos, ahí está, ponemos nuestras piezas en la olla, vamos a ponerle sal, eso es sal, le ponemos pimienta negra, perfecto, unas dos o tres hojitas de laurel, ya que tenemos esto, le vamos a poner una rebanada de cebolla, eso es para que le dé saborcito, perfecto, y dos dientes de ajo. Con el pollo bien cocido vamos a preparar el pipián y para hacerlo acitronaremos con manteca de puerco, media cebolla en cuartos grandes, cuatro dientes de ajo y un chile poblano desvenado. Ya tenemos bien acitronada la cebolla, el ajo y el chile poblano. Ahora sí, vamos a incorporar aproximadamente 500 gramos de pepita de calabaza. Tienen que reservar un poquito para decorar nuestro platillo. Entonces, ahí está, reservamos esto, mezclamos bien y después vamos a agregar dos cucharadas de ajonjolí. Dos cucharadas de ajonjolí, perfecto. Y aproximadamente media taza de almendra fileteada. Llegó el momento de licuar nuestro pipián. Vamos a poner primero los tomates verdes. Vamos a hacerlo por partes. Le quitamos la cabecita al chile serrano. Ahí está. Lo ponemos en la licuadora. Primero los líquidos, lo más blandito para que no se nos atore en la licuadora. Agregamos los tomates, chile, le vamos a poner todas las almendras, las pepitas de calabaza, muy bien, le vamos a agregar unas ramitas de perejil, unas ramitas de epazote, perfecto, de cilantro, una, dos hojas de lechuga, perfecto, troceadas, una pizca de sal, muy bien, una punta de cuchara de clavo en polvo, ahí está, otra igual de canela en polvo, perfecto, unas pimientas negras, las dejamos caer, orégano, una pizca de orégano, muy bien, vamos a agregarle poquito tomillo, aquí lo tengo, tomillo fresco de preferencia y para terminar caldo de pollo para que quede bien sazonado. Con la mezcla licuada vamos a poner otro poquito de manteca, nunca está de más, en nuestra olla, perfecto, esperamos a que se derrita bien y vamos a incorporar nuestra mezcla licuada. Perfecto, el pipián ya está en su punto, ya dio el hervor. Ahora sí vamos a pasar las piezas de pollo. Ya depende de usted si los quiere poner con piel o sin piel. Esperamos 10 minutos a que hierva junto con el pollo y queda listo para emplatar. Y así es como terminamos este rico platillo mexicano. Damos el último toque con pepitas de calabaza. Ahí está, queda perfecto. Cada quien le pone la guarnición que guste, puede ser arroz, papa, calabaza, lo que usted quiera. Así que pues nada más queda disfrutar este rico platillo.
Y qué mejor que en olla de barro, ¿no? Claro que sí, todo en olla de barro sabe mejor, con manteca de koshi. Sabe mejor. ¿Y ya se lavó la cazuela o no? Claro que sí, ya me lavé la cazuela. Digo, ya se lavó la cazuela. Como hiciste los totopitos y todo. Claro. Explícanos qué es esto. Miren, esto que tiene aquí es la piel del pollo. Le hice chicharrón para no desperdiciarla y darle una utilidad muy buena. Aquí lleva ajonjolí. Normalmente se le ponen pepitas. ¿Pero qué pasó con las pepitas? Pues me las comí. Ah, ándale, ¿verdad? O sea, que vendría siendo un chicharrón light. Ándale. O sea, vamos a ir al restaurante y entonces le va a decir, ¿y las pepitas, señor? Ya las trae la salsa. En el mole. A ver, haz los honores, Barragán, por favor. A ver, por favor. Muchísimas gracias. Aquí tortillitas calientitas, ¿eh? Ah, muchas gracias. Con amor. ¿Sabes qué? Se me antojó el... El totopito. Por favor, pruébenlo. Para darle este sabor aquí. Me siento ahorita jurado del de MasterChef. A ver, Juanito, no, por favor. No pica el pibián. Pero le pusiste chile. Le puse chile serrano, chile poblano, pero lo desvené todo. Lo hice light, ligerito para ti. Está muy bueno. Muchas gracias, Juanito. Sí. A ver, vamos. Entrenle con singular alegría. Muchísimas. Me da miedo que pica, Juan. No pica. No. En tu casa tienes otras cosas que te pican más. Cállese la boca. ¿Verdad? Pero bueno, aquí este no pica. A ver, mira, estoy probando. No. Ándale, pues.